Hola, hola, bella alma. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Y estoy feliz de estar aquí un día más con todos ustedes. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas, a que formes parte de esta gran comunidad, dándole un like además a este video, difundiéndolo y llevándolo por todas las plataformas en las que participas porque estarás llevando luz y alta frecuencia a todos los que estén en estos momentos viviendo este proceso, que aunque no lo sepan, todo el mundo lo está viviendo. Entonces, lógicamente, los estarás ayudando y mucho. Siembra tu granito de arena, Villa Alma, como este gran eh, trabajador de la luz digital que cada uno de nosotros somos. Si no me sigues en mis otras plataformas, me encuentras como Nieves la paz interior en Facebook y en Instagram y en Telegram como Nieves paz interior. También te puedes sumar al grupo El secreto mejor guardado de Facebook, donde eh, somos una comunidad también de cerca de 3.000 personas que eh, pues tienen muchísima información a nivel espiritual de otra índole. Bienvenido si eres nuevo. Estoy feliz, estarás eh, en, eh, viendo todo lo que son las diferentes tertulias y entrevistas que tengo en el canal con diferentes invitados y toda la información que a través mía también recibes. Y el día de hoy quiero hablarles de algo fundamental porque ya hemos hablado de que estamos en un proceso de cambio cuántico, ya hemos hablado de este proceso de reprogramación consciente. Si no has visto mis otros videos, te invito a que lo hagas para que estés al tanto de qué se trata todo este proceso y también de la importancia, el día de hoy te voy a, a contar y te voy a hablar de la importancia del respeto hacia los demás. Como sabes, este, de, del respeto hacia los procesos que se están viviendo. Eh, como sabes, estoy en la gira y por eso estoy dejando bastante material adelantado porque no quiero que te mantengas al margen y no quiero que te quedes. Sin saber qué es lo que está pasando, porque están pasando muchas, muchas cosas. Y este febrero es un mes, pero mega potente, mega potente. Y es fundamental que estés en este cambio cuántico centrado en ti, en presencia, en conciencia, tal y como te expliqué en, en, en el video del cambio cuántico. Y que hagas tu proceso de, re, de reconfiguración y tu proceso de reconexión constante. Pero también es importantísimo que no te dejes enganchar y que no te enganches en todo lo que en estos momentos está apareciendo en este gran, en este gran circo eh, mundial que estamos viviendo, porque realmente la desinformación que hay y el, y, y el peloteo de información para un lado y para otro eh, drena toda tu energía. Y lo que, lo que vengo a tratar es que, a veces tú quieres, en este proceso evolutivo que estamos viviendo, quieres que tu familia, que tus amigos, que tu pareja, que tus hijos, que, que se suban a este barco, que vivan un poquito más en paz, que estén un poco más tranquilos, que se desenganchen de la televisión y de los aparatos. Eh, eh, a estos que juegan los chavos que no sé ni cómo se llaman, porque yo ya estoy como muy desconectada de toda esta vaina. Eh, los veo, pero no sé ni, ni, ni cuál es el nombre. Perdón mi ignorancia en ese sentido. Pero bueno, no es algo que me preocupe. ¿eh? Tranquilamente se los digo. Pero hay que respetar los procesos. En estos momentos, cada alma, cada ser trae la paquetería necesaria. Eh, como para que se le dispare en su momento. Pero si tú estás tratando de jalar a otro, eh, tu proceso se va a ver mermado, se va a ver sin energía y sin vitalidad. Entonces es un momento muy importante que tú respetes eh, los procesos evolutivos de todas las almas y que entiendas que eh, estas inmensas frecuencias cósmicas, estas actualizaciones del ADN, estos eh, emergentes flashes solares que estamos teniendo en estos momentos tan potentes, con unas descargas fotónicas a veces más, a veces menos, pero, pero que definitivamente nos está llevando a reconfigurar y actualizar toda nuestra programación, a eliminar todos los programas viejos, todo lo que ya no es adecuado, pues van a ir cambiando completamente. La forma en que estamos evolucionando. Y de alguna manera, cuando, lo mejor que tú puedes hacer para influenciar a los demás es eh, algo que me decía el otro día, eh, hace poquito una paciente me decía: es que la gente me ve y dice, pues no sé qué estás haciendo, pero es que tú estás, a, te ves bien, estás muy bien. Y, y le decía, pues yo es que estoy en. En terapia trabajando conmigo, ¿no? Este y, y esto es parte de entender que el proceso evolutivo es más de que la gente te vea y que se te note en cada acto, en cada gesto, en todo tu ser, en todo tu cuerpo, porque como te dije el otro día, cuando has afinado tu instrumento, esto se nota, esto se siente, esto la gente lo percibe y la gente te ve y dice: estás más joven, ¿qué te has hecho? O sea, parece que, que en lugar de, de que pasen los años, realmente estás cada día más resplandeciente. Y fíjense bien, eh, hay una forma de llamar a todo lo que son eh, los, los ángeles y los arcángeles, que les llaman seres de luz o resplandecientes. Cuando tú empiezas a resplandecer, ¿eh? Eh, empiezas a vivir desde, esta, re, desde este resplandor. Del ser, es decir, desde una iluminación mayor que tienen todos tus cuerpos. Y esta es una información que me está bajando en estos momentos, donde me están diciendo, eso es parte de tu propia iluminación, de lo que es tu proceso evolutivo y el resplandecer es el ser que vuelve, se vuelve más lumínico, se vuelve como una esfera más fosforescente, porque eh, realmente brilla con luz propia. Es justamente lo que representa el respetar tu propia energía, tu propio proceso y empezar a cambiar y a modificar tu ADN que empieza a volverse cada vez más sutil. ¿Eh? Entonces empiezas a reescribir toda tu realidad física, mental, emocional, energética, porque si bien estamos en este plano físico y todavía tenemos una densidad en el cuerpo, lo que se empieza a cambiar, a modificar y a reescribir es el cómo das brillo desde tu propio ser, honrándote a ti mismo y expresando tu propia verdad. Entonces, seas consciente o no, el proceso evolutivo que tienes desde el ser, eso es lo que la gente va a, llamar, a llamarle poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque vas a resplandecer, porque verdaderamente te vas a ver más brillante, porque empiezas a ver que tu cara cambia, que todo cambia, y en lugar de envejecer, realmente empiezas a rejuvenecer. ¿Por qué? Porque tu proceso evolutivo y conciencial va a afectando biomolecularmente a todas tus células, a tu ADN. Y recuerda que tus células siempre te están escuchando y ellas son pensantes y sintientes por sí mismas. Ellas piensen, escuchan, sienten todo lo que tú estás hablando. Entonces, lógicamente, cuando tú vives, como te expliqué el otro día en el video, en presencia, en conciencia, desde tu propia esencia, pues lógicamente la información, que eso es la energía, información y la información con que estás recodificando tu cuerpo está automáticamente y biomolecularmente alterando y modificando todo tu programa, todo lo que está de base en tu, en tu programa cero, en tu programa de origen, se va restableciendo y cambiando. Entonces, lógicamente, en estos momentos, eh, ya seas que estés conscientes o no, todas las personas lo están viviendo, pero cuando lo vives de manera consciente, todo empieza a cambiar porque estás eh, consciente de tu estado del ser, de tu parte sagrada más profunda. Entonces vas a desarrollar también tu propio mundo, tu propia realidad y te irás dando cuenta que tu propia contribución a esta nueva energía es crear esta nueva realidad en esta nueva línea de tiempo, desde tu más alta frecuencia y ser compasiva y amoroso contigo mismo. Entonces, empezarás a comprender que nos lleva a la suma de la unidad de todas las partes. La unidad de todas las partes es lo que componen el soy. Entonces, lógicamente, cada uno de nosotros tiene piezas diferentes y todas estamos poniendo nuestra pieza para. Eh, componer este gran puzzle. No todos traemos todas las piezas, ni toda la verdad absoluta. Cada uno tiene que expresar la suya. O sea, yo no tengo la tuya, bella alma. Cuando a mí la gente me dice, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Pero qué quieres hacer tú? O sea, empieza a preguntarte realmente, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué siente mi corazón hacer? ¿Qué le nace a mi corazón hacer? ¿Qué es lo que más amaría hacer o desearía en estos momentos de la vida? Entonces, sigue esa corazonada, sigue esa llave de tu intuición, porque esa es la que tiene toda la información necesaria. Entonces, comenzaremos a, a ir comprendiendo que cuando nos movemos en, en esa unidad, en ese universo, en la verdad del uno, eh, como todos somos uno para crear y para unir, eh, empezamos a crear desde todas las fuentes divinas, empiezan a sumarse, a dar a luz a esta gran nueva realidad, a esta nueva línea de tiempo, a nuevas infraestructuras, a nuevos sistemas, porque como estamos viendo, todos los programas están siendo desmantelados, que están cayendo los cuatro jinetes del apocalipsis, este, economía, ciencia, política, religión, todo se tiene que caer para que las nuevas frecuencias, los nuevos sistemas, las nuevas infraestructuras, los nuevos programas que son de la nueva tierra y que están basados en la verdad, en la honestidad y en el bien mayor de la humanidad, esos son los que se tienen que gestar y crear. Lógicamente los estamos gestando ¿por qué? porque estamos en un proceso de gestación, en un proceso de, de, de estar todos embarazados dando... Eh, a luz, hasta que demos a luz a los nuevos eh, procesos que se puedan implementar del todo. Pero lógicamente no se pueden implementar si no se ha eliminado y sacado y mostrado dónde estaban nuestros puntos flacos y nuestras debilidades y por eso también todas las verdades que están saliendo a la luz a nivel planetario. Todo lo que vemos este, de, de estas locuras que están diciendo... En el, en, el foro, en el foro de pavos que le llamo yo, no, no de davos, este, de pavos, porque dicen una pavada tras otra y no dicen más que una tontera tras otra, es una cosa espantosa eh, a donde nos quieren llevar. Pero si tú no te das cuenta, irás como un borrego eh, al matadero, o sea, realmente y literalmente, porque eso es lo que pretenden estas élites, pero es la labor tuya es justamente comenzar a despertar, a darte cuenta y a co-crear que cada uno de nosotros trae una pieza importante para poner en este gran rompecabezas, sin colgarse de nadie. Cada uno tiene una luz propia ¿eh? y entonces, lógicamente, tenemos que estar interconectadas por donde? Por la pureza del amor, por la conciencia. Completa, compartida, estamos ahí y nosotros, al estar compartiendo, pasamos y nos inspiramos y trabajamos en, en la alta frecuencia. Entonces, cada uno de nosotros eh, tiene que funcionar desde su existencia divina, porque eso es lo que eres: existencia divina. Además, esa conciencia es imperecedera, imperecedera, esa va a perdurar más allá del tiempo y del espacio. Y aun cuando partas de este plano, eso es lo que sí te llevas, tu nivel y gradiente energético, tu conciencia, lo que hayas adquirido. No te llevas nada material, bella alma. No te llevas nada de ninguno de esos pensamientos tontos o de peleas por llevar la razón. Por lo tanto, deja de discutir con todo el mundo para tratar de imponer y llevar la razón, o de tratar de decirle a todo el mundo cómo vivir, o de tratar de decirle a todo el mundo cómo tiene que comportarse, o cuál es la razón, o cuál es la mejor manera, porque cada ser es único y es libre. Y no es verdad esta situación. Algunas personas me he encontrado con que, no, es que están todos dormidos. ¿Y cómo te llevas con ellos? Pues muy mal, porque están todos dormidos. Y entonces yo me quedo diciendo, pues obviamente la que está enjuiciando y criticando, eres tú. O sea que más dormido que todos ellos estás tú. Por mucho que presumas de saber muchísimas cosas, tendrás mucho conocimiento de la inmortalidad del cangrejo, de los arturianos, o de los, o de los venusinos, o de los sirianos, me da igual. Pero si estás juzgando a tu vecino, no has despertado. Si estás haciendo crítica de todos los demás, la que no está despierta eres tú. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros se dé cuenta que todavía queda por trabajar, porque somos muy truchos para criticar, juzgar y llamar dormidos a medio mundo. Entonces respeta los procesos del otro, respeta a cada quien. Hay algunas personas que dan este, constantemente, eh, mmm, ahora sí que informes de tal informes de la conciencia informes de cómo no sé qué y todo lo que hacen ¿eh? yo escucho algunos videos y me quedo pelos parados porque ellos se llaman muy despiertos y muy no sé qué y todo lo que hacen es insultar los llaman hijos de no sé qué los llaman es insulto tras insulto tras insulto y son los tal y son los cual bah, bah. y yo me quedo diciendo dios mío o sea, a qué hora va a, ah, va a parar esta persona porque de verdad hace falta ponerle un tapón. Es todo vomitar cosas este, negativas, todo lo que sale de su boca. Entonces, luego se extraña mucho de que a lo mejor le quiten videos o le quiten este, o le bajen este, su material, por, pero es que la forma y la, en que se expresa verdaderamente es muy, muy triste porque no se da cuenta de todo lo que está cargando en su mochila, porque como es adentro, es afuera. Entonces tenemos que ser coherentes, bella alma. Entonces el respeto, yo no estoy respetando a los demás, si todo lo que sale de mi boca es crítica y crítica y crítica, insultos, agresiones, tenemos que darnos cuenta que en este renacer, lo que doy, me lo doy. Lo que hablo... No habla de, de, de los demás, habla de mí, habla de quién soy yo. Por favor, bellas almas, empecemos a entender esto, porque es que si no, nunca vamos a evolucionar a otra línea de tiempo y a otro nivel de conciencia. Callen ya la boca para criticar, que es que, es que es que verdaderamente es espantoso lo que se oye. Entonces tenemos que tener cuidado, porque generar el cielo en la tierra, ¿qué cielo vas a crear? Si estás creando tu propio infierno con cada una de las expresiones, entonces es muy importante darte cuenta que cuando crees conocer a los que son conscientes, resulta que no son tan conscientes. ¿eh? Es darte cuenta de que cada uno tiene una realidad multidimensional, que me da lo mismo si es la 4, la 5, la 6, la 7 o la 8. Por sus obras las conoceréis. Esto es esto es justamente algo que decía Jesús, más allá de cualquier libro sagrado, por sus obras los conoceréis. Obras son amores y no buenas razones. Entonces, realmente, el amor, el amor, el grado de amor que tú puedas expresar, dar sentir en cada palabra, en cada gesto, en cada acto que tú llevas contigo, eso muestra el respeto que tienes por el proceso evolutivo de cada alma. Mientras que si lo estás juzgando y criticando, no es nada amoroso, no habla nada de ti, porque la conciencia va de la mano del amor. Y obviamente si tú lo estás descalificando desde crítica y juicio, estás actuando no desde el amor. Entonces, lógicamente, empezar a ser esta, este ser divino en la tierra. También es darse cuenta que, como un padre, ¿eh? como un padre, cada uno de nosotros que somos padres, sabemos que cada uno de nuestros hijos tiene un proceso evolutivo y es completamente diferente al del otro. Pueden, puedes tener cinco hijos, todos son tus hijos, pero cada uno tiene un proceso diferente. Y como madre o padre lo sabes perfectamente. Bueno, pues así la divinidad con cada uno de sus hijos. Y si tú te llamas Dios en esta tierra y en este plano y siendo el instrumento de su paz, ¿eh? y siendo el instrumento ¿eh? en todo momento como ese fractal de la fuente, pues lógicamente lo que viene es expresar amor. Entonces el respeto consiste justamente en darte cuenta que cada uno de ellos, en su propio proceso va a volar, va a extender sus alas, va a expresar su propia verdad, pero ni porque lo insultes ni porque lo agredas va a despertarse antes o mejor. Al contrario, todas las culturas en todos los tiempos, siempre que ha habido una persona enferma o una persona que se ha salido del carril o una persona que eh, ha cometido a lo mejor un acto eh, indebido, la tribu se forma alrededor de ellos y les hace recordar lo valiosos que son como seres humanos. Sus, les hace recordar entre todos justamente sus buenas cosas, sus bondades, sus virtudes, las veces que se han portado bien, las veces que han hecho las cosas bien. ¿Para qué? Para llevarlos a fortalecer la estima y la valía personal. El sistema capitalista en el que vivimos, que es muy tramposo y ha sido muy alucinado este, y muy tenebroso por parte de la oscuridad en la que hemos vivido, nos ha mantenido alrededor del castigo y el miedo. Pero esa no es la mejor forma de, de movernos, de, de funcionar. Cualquiera de nosotros funciona mejor cuando te dicen, ah yo sé que esto lo puedes hacer mucho mejor si hicieras esto y esto y esto y esto. Seguramente te quedaría fantástico, ¿eh?, Tú puedes hacerlo porque a ti se te da muy bien hacer las cosas. Cuando les dices a alguien amorosamente y la corriges amorosamente, obtienes mejores resultados que cuando le llamas la atención. Eres un tal, un tal no sé qué. Nos han entrenado ¿eh? a pensar que imponernos desde el encanijamiento. Y miren que yo me de pronto me encanijo. Yo no digo que soy una perita en dulce. Pero nos han entrenado y esa es la parte que tenemos que doblegar y someter porque a veces nos pierde en esa, ir en esa irascibilidad y nos pierde en lo que decimos en lo que hablamos y en lo que sentimos entonces date cuenta de quién eres y acepta quién eres pero acepta que el otro también lo es acepta la experiencia completa a acepta el ser divino y la y el ser divino y la conciencia que en ti está ya habitando y ponle cada vez más luz para conectar. Observa tus propios juicios, los patrones y las creencias preconcebidas. ¿eh? Ah, date cuenta de lo que piensas en realidad, ¿eh? de lo que estás pensando la mayor parte de tu día. Empieza a eliminar los programas y los archivos basura. En mi página web encuentras cursos que te ayudarán a limpiar de autosanación cuántica. Toda esta información, ¿eh? nievesmartinez.com.mx, encontrarás toda la información que te ayudará a trabajar todo aquello que no esté armónico en tu vida, para liberarte de todas estas cargas e ir resolviendo y alistando todos tus cuerpos para que estén afinados y siempre estés dando luz, para que siempre estés vibrando desde la luz, desde el amor y se reemplacen las viejas creencias y los viejos. Eh, las viejas mentalidades, los viejos programas que traes cargando también de tu transgeneracional y que se vaya ordenando, ¿eh? ordenando toda la luz que si sí eres, que se vaya vibrando cada vez más alto, que la forma en que está vibrando todas tus células y que están vigorosamente y aceleradamente eh, moviéndose en estos momentos con la con las eyecciones fotónicas y con las tormentas geomagnéticas, realmente puedan ir limpiando todas las capas que están quedando de todos los programas obsoletos. Porque en estos momentos se trata de estar vivos, de estar despiertos, pero sobre todo de estar en conciencia de amor a través de todo nuestro ser, a través de todo... Nuestra, nuestro verbo, nuestro, nuestro aliento, lo que inhalamos, lo que respiramos lo que damos, lo que llevamos en cada conexión porque esta tierra estos viejos programas están siendo reemplazados ¿eh? por los nuevos programas cuánticos, ¿eh? los nuevos programas que te harán ver más allá de las formas preconcebidas porque representa justamente en el campo cuántico acceder al campo infinito de posibilidades. Ya no hay límites. ¿eh? Ya no hay límites. Los límites están en tu programa mental. Y este programa mental tienes que recodificarlo, porque si él es el que está controlando tu vida, es un programa que ya pasó de moda. Es como tener el Windows 3. ¿Quién funciona hoy con el Windows 3? Nadie. ¿Podríamos tener esta videoconferencia? Nadie. O sea, tenemos que desalojar ese programa ya no está eh, operativo. Pero si tú quieres a fuerza meter y que siga funcionando, simplemente no da, no hay capacidad, no hay, bando de, no hay ancho de banda. Entonces, lógicamente, estás en un programa lineal muy elemental, muy básico, y que ahora requiere un ancho de banda de mayor nivel, de mayor calibre. Y todo esto tiene que recorrer todos tus cuerpos. Porque la línea corporal, también basada en carbono, está pasando a una línea multidimensional cuántica. Entonces, lógicamente, estamos transformándonos en un sistema completamente inteligente, completamente nuevo y en nuevos humanos que realmente funcionen eh, desde el amor, eh, desde la bondad, desde la generosidad, o sea. Yo, por mucho que te exprese qué es la generosidad o cómo se siente la generosidad, si tú no tienes un acto generoso con la gente, nada más que cuando te sobra, perdóname, no eres generoso. Ay, yo doy, pero es que primero que me sobre. No, eso no es generosidad, porque dar lo que te sobra es dar migajas, ¿eh? Entonces, eso es lo que te va a llegar a ti de vuelta. Esto, tómalo en cuenta, porque la gente dice, no, si yo soy muy generosa, yo doy yo cuando me sobra. Ah, cuando te sobra. Bien, pues eso es lo que viene de regreso a ti, lo que das multiplicado. Entonces, cuando el universo le sobre, te dará algo. ¿Te cae? ¿Te gusta así? La generosidad se expresa en cada acto. Eso es un acto de amor. ¿eh? Por eso es muy importante el juego de palabras y lo mal entendido. Yo que soy una, mmm, no sé por qué lo debo traer de otras vidas, pero eh, soy una meticulosa del lenguaje porque creo que el lenguaje tiene una gran sabiduría y un gran potencial. Entonces me encanta desmenuzar las palabras y automáticamente cuando me viene una palabra automáticamente me vienen todos sus fragmentos. Es una parte dentro de mí que se mueve, se fragmenta toda la palabra y busca el, ahora sí que todo lo que es. Este ahora sí, su, su, eh, su todas sus, sus fragmentaciones, qué significa y qué quiere decir, la recodifica y absolutamente las entiende de otra forma. Entonces es muy importante que entiendas que eh, el amor se expresa y se expresa en cada acto, en cada emoción, en cada palabra que haces, que dices, que sientes, en cada acto benevolente de tu vida, en la bondad y el respeto que aplicas a ti mismo y a todos los procesos de todo lo que está sucediendo y de esa forma trasciendes a ti mismo, es decir, trascender, dejas atrás para elevarte, ascender a un nivel evolutivo diferente. Entonces es muy importante porque ahora estamos haciendo este proceso no solo este energéticamente sino físicamente estamos trascendiendo en vida lo que antes hacíamos y teníamos que partir para eh, realmente evolucionar pero ahora ahora estamos trascendiendo físicamente entonces hay que abrir completamente nuestros corazones Mostrarnos vulnerables, ¿eh? aunque esto a los seres humanos nos cueste muchísimo trabajo, porque, ay Dios mío, ¿cómo me voy a quedar vulnerable? Eh, y si me lastiman, pues coño, a eso viniste, <laughs> a vivir la incertidumbre que representa vivir. Y te, a veces te lastimarán y a veces eh, reirás y sonreirás. Esto es parte de la vida. La vida es esto, el yin y el yang, el blanco y el negro. Y no todo es ni blanco ni negro, porque además sería muy aburrido, por eso bajaste a este plano. ¿eh? Entonces hay que abrir eh, completamente nuestros corazones y abrirte al proceso de, de sentir lo que te llega, de vivirlo. ¿eh? Y vivirlo intensamente con gratitud en el corazón, además. O sea, con gratitud, aunque no te guste, bella alma, aunque no sea... Lo ideal para ti, pero tienes que darte cuenta que lo que esté sucediendo es perfectamente grandioso y maravilloso. Y entonces, lógicamente, empezarás a darte cuenta que hay una gran evolución, porque cuando lo vives desde la gratitud del ser, desde agradecer, el ser que vive dentro de la gracia divina, el ser que vive dentro de la gracia divina sabe que todo es perfección. Todo lo que está aconteciendo es perfección. Y entonces, cada momento de este momento, de este ahora, es perfecto. Y todos los programas nuevos y toda la infraestructura que se va a empezar a dar a luz será porque tú estás dando a luz a tu propia luz. Y entonces, desde ahí estarás gestando y dando a luz y naciendo todos los nuevos sistemas, todos los nuevos procesos y programas para toda la humanidad en este proceso evolutivo. ¿Mm? Esto lo que pretendo con, este, con estos videos es que cada uno de nosotros tome conciencia qué necesita seguir puliendo de su diamante, qué necesita sacarle brillo, en dónde todavía cogea un poquito y necesitas hacer esta, este chequeo interior, qué eh, situaciones me están molestando y me están molestando de este que es mi espejo de este, de este ser que tengo enfrente. Bueno, pues aquello que me choca, me checa. ¿Qué me está molestando? ¿Qué me está sucediendo en mi interior? ¿Por qué me saca de mi centro? ¿Eh? ¿Para qué? Para que se pueda formar esta nueva red de conexión en el planeta, cada uno de nosotros tiene que empezar a desarrollar todo lo que está en su interno y todas las habilidades, y todas las habilidades innatas, intuitivas, que están dentro de ti empezar a salir, empezar a florecer. ¿eh? Esto es parte del ser que eh, abre todos sus, sus propios pétalos y su nueva visión. Así es como te conviertes en el nuevo ser viviente de este planeta Tierra, consciente, dejando atrás al ser inconsciente que es ignorante de su propia divinidad, que no la conoce. Y como no la conoce, lógicamente, pues no puede acceder a ella. Entonces, eh, su capacidad de respuesta, su capacidad de responder eh, eh, y de tomar responsabilidad de su vida es muy poquita. ¿eh? Entonces, lógicamente, eh, su, su nivel es corto, su habilidad de respuesta es corta, pero será lo que le haga en su momento caer y resurgir entre las de las cenizas y no necesita que tú le salves. Necesita él salvarse a sí mismo. Es el que asuma la responsabilidad de su vida. No has venido a salvar a nadie. Asumir la responsabilidad es la habilidad que él mismo tiene porque tiene toda la paquetería de origen perfecta como la tienes tú. Para responder a cada situación en su vida. Entonces, cuando tú lo empiezas a ver desde divinidad, desde este ser a este ser, que somos completos y no necesitamos completar a nadie, ¿eh? tampoco necesito encontrar mi llama gemela, ni mi alma gemela, ni, ni quien me complete, porque ya soy perfecto, ¿eh? Entonces, lógicamente, se verá el gran cambio que estarás teniendo al respetar los procesos, ¿eh? de cada quien de manera perfecta y sabrás que sus procesos son perfectos. ¿eh? ¿De acuerdo, Bella Alma? Pues nos estamos viendo en el próximo video. Déjame tus comentarios, comparte si te ha gustado ¿eh? y eh, eh, déjame un like ¿eh? para que este video se siga moviendo por las redes y nos apoyes de esa manera al canal. Gracias infinitas, Bella Alma. Nos seguimos viendo y te sigo contando todo lo que estamos viviendo en esta gira. Bendiciones infinitas.